Lente Regional. Noticias y opinión. Cordial saludo, señores del Lente Regional. Los saludamos desde las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Municipal y hoy tenemos un tema muy importante. Hoy estaremos hablando sobre el vencimiento del impuesto predial unificado. Nos acompaña o a mi lado está el secretario de esa cartera, Boris Andrés Hurtado. Bienvenido al Lente Regional y hablar sobre ese vencimiento para esa vigencia. Muy buenos días a usted, periodista, por acompañarnos, al Ente Regional, por hacerle acompañamiento en estos 4 años de administración. Recordarle a todos los contribuyentes del municipio de Florencia que el 31 de diciembre vence el impuesto predial unificado. Aquellas personas que no han cancelado la vigencia 2023, recordarles que a partir del 1 de enero del próximo año empezará a generar intereses. Es de recordar que siempre mientras que llega la base de datos de catastro multipropósito, mientras que llegan a acomodar, digamos, en el sistema, van a tardar siempre de 20 a 30 días para comenzar a generar el recibo para el pago del impuesto predial, el cual va a generar ese tiempo, ese lapso de tiempo, va a generar intereses. Entonces, muy importante darle a conocer a la comunidad para que antes del 31 de diciembre se acerquen para pagar la vigencia 2023, que tiene vencimiento de acuerdo al Estatuto Tributario Municipal, que está mediante acuerdo municipal. Y precisamente sobre lo que usted mencionaba anteriormente, las diferentes, las personas que no paguen a tiempo, además de los intereses, ¿qué otro recaudo se les podría generar por no pagar? No, principalmente el interés. Este impuesto tiene una connotación que no es, digamos, genera sanción, sino solamente intereses a partir del vencimiento. El vencimiento de acuerdo, como les decía a ustedes, al acuerdo municipal, al estatuto tributario, es el 31 de diciembre. O sea, quiere decir que a partir del 1 de enero del próximo año generará interés. Entonces, es de recordarle a los contribuyentes que se pongan al día de la vigencia 2023. Por otro lado, quisiéramos hablar sobre cómo avanza el empalme, esta secretaría, con la próxima administración. El empalme de la Secretaría de Hacienda ha sido un éxito, ha sido muy acorde con el grupo de financieros que han, la administración entrante ha venido socializando con nosotros. Se ha venido entregando principalmente las carteras, se ha venido hablando de las finanzas del municipio, cómo se entregan, cómo ha venido siendo el comportamiento de los ingresos de acuerdo a la gestión que se ha hecho en estos últimos años. Se ha entregado también lo que tiene que ver el pago de sentencias, el pago de las obligaciones que hemos tenido durante este cuatrenio, y de igual manera se ha venido hablando también con ellos lo que es el pago de las sentencias, que queda un municipio con saneamiento, con menos sentencias que pagar, no va a quedar con embargos. Las cuentas que se están entregando de tesorería no tienen ninguna clase de embargos ni ninguna medida cautelar que a bien, digamos, o vaya a afectar a, digamos, el flujo de caja que tenga esta, la próxima administración. Es muy importante recalcar el trabajo que se viene haciendo desde la oficina de tesorería, de tributos, de coactivos, presupuesto y contabilidad en la entrega de este empalme. Hemos sido, y el grupo de asesores de la Secretaría de Hacienda han sido muy coherentes en entregar lo mejor posible para que la administración a partir del 1 de enero del próximo año inicie sin tener ningún percance y que le pueda dar una atención a nuestros contribuyentes, a las personas que le aportan al municipio mediante impuestos, estén, digamos, de una manera mejor atendidas desde el 1 de enero como tal. Muchísimas gracias, secretario de Hacienda Municipal, Boris Andrés Hurtado, quien inicialmente nos ha hablado sobre el vencimiento del impuesto predial unificado, que a partir del 31 de diciembre del presente año pues se generarían intereses, y por otro lado el balance positivo sobre el avance de empalme con la próxima administración. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jonfrey Hernández. Soy Brian Giraldo, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.